La salud es un don precioso y tenemos que luchar por conservarla. Al fin y al cabo, a nadie le gusta estar enfermo. Hoy en día, las pruebas diagnósticas, los recursos, los tratamientos para toda la gran variedad de enfermedades que conocemos son innumerables. Pero, ¿qué ocurre cuando la enfermedad está en el alma? ¿Qué se puede hacer para encontrar una curación? Cada vez hay más personas afectadas por trastornos, por síndromes, por angustia, desesperación, que la medicina es incapaz de tratar. La buena noticia es que las enfermedades del alma son curables y la mayoría de ellas pueden prevenirse de una forma muy sencilla. Si usted o un ser querido está afligido por este mal que la medicina no logra descubrir, las pruebas clínicas no encuentran y las medicinas no curan, busque con confianza la ayuda de la Virgen María. Participe en la novena a Nuestra Señora de Lourdes y descubra cómo evitar caer en ese tortuoso abismo del sinsentido de la vida. Venga a rezar y meditar conmigo y le mostraré un secreto que la Virgen quiere compartir con usted. Haga clic en el enlace de la descripción de este vídeo y descubra cómo participar.